Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Maite Azuela. Así es como todos los martes, tenemos el comentario de Maite Azuela, periodista y activista a favor de los derechos humanos, y el tema de hoy es el caso Ayotzinapa. Adelante, Maite, te escuchamos. Muy buenos días, Alex. Me da gusto saludarles a ustedes de nuestro auditorio como todos los martes. Hoy quiero hablarles de los desafíos que Claudia Sheinbaum enfrentará en materia de derechos humanos, que es la materia de esta cápsula de derechos humanos en resonancia, ahora que asumirá el cargo como presidenta de México. Un tema crucial que afecta no solo a los grupos vulnerables, sino también a la percepción internacional de nuestro país. En su campaña, se ha hablado de la continuidad, pero ¿qué significa esto en materia de derechos humanos? Que es un área que requiere reformas profundas y acciones muy decididas. Primero, pues si nos enfocamos en los datos duros, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México ha vivido un incremento muy preocupante en términos de desapariciones forzadas, con más de mil personas desaparecidas hasta 2023. Además, pues hay que considerar que en 2022 se registraron más de mil feminicidios, un aumento del 8% en comparación con años anteriores. Otro tema del que hemos hablado aquí en varias ocasiones es la militarización, que también sigue siendo una cuestión delicada. Se según el índice global de paz, México se encuentra en el puesto 137 de 163 países en cuanto a seguridad y violencia. O sea, estamos en los últimos de los últimos. Y con este panorama, Claudia Sheinbaum, deberá enfrentar retos claves. La impunidad en casos de violaciones a derechos humanos, el manejo de la Guardia Nacional y la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, que como hemos platicado aquí también son sectores que han sido brutalmente atacados en los últimos años. ¿Qué podemos esperar? Ahora que Sheinbaum asume la presidencia, el reto más grande será desmantelar la impunidad, justamente que pues ha sido el sello de las últimas administraciones. ¿Se atreverá a revisar la reforma a la Guardia Nacional, cuya presencia en las calles ha sido incluso cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos como la Organización de Naciones Unidas? Además, tendrá que lidiar con las crecientes tensiones en las comunidades indígenas, que ya han denunciado que estos megaproyectos como el Tren Maya, pues en algunas áreas. Atentan contra sus territorios y derechos colectivos. Es importante, pues, visualizar si ella podrá conciliar el desarrollo económico con la protección de los derechos indígenas. Y otro tema crucial será cuál será la atención a las víctimas de la violencia de género, ¿no? En un país que tiene las tasas más altas de, de feminicidios en la región, pues, ojalá su agenda tenga pendiente o presente impulsar reformas efectivas en el sistema judicial para garantizar justicia para las mujeres. Y pues bueno, como últimas preguntas y frente a estos desafíos, creo que la duda será, o más bien el beneficio de esta duda habría que ponerlo sobre la mesa, es si la presidenta va a afrontar un México con grave crisis de derechos humanos. Y que vaya a romper con esta continuidad en las fallas del pasado, ¿no? ¿Qué estrategias innovadoras va a implementar para proteger a los más vulnerables que, pues, no solamente son quienes viven en condiciones de pobreza, sino que también se enfrentan a la negativa del acceso a la justicia y muchas veces a la propia revictimización de parte de las autoridades? Vale la pena pensar. Propositivamente abrir por lo menos un resquicio de esperanza con este cambio y pensar que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos va a contar con autonomía verdadera y va a impulsar un sistema de justicia que asegure la reparación integral para las víctimas. Solo así podremos avanzar hacia un México de paz más justo y que verdaderamente respete los derechos humanos. Con esto concluyo, Alexis, con mi comentario el día de hoy y nos escuchamos el próximo martes.